Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Hello, hello, hello. Good evening. ¿Se me logran escuchar? Good evening. Good evening. Nice. Welcome to the class. Thank you for being on time. And also for be with your camera, right? So nice to see you one more time. Hopefully you are safe, right? Because of the weather, because of the rain and everything, right? So bienvenidos, bienvenidas. Espero que todos los que están acá presentes hayan estado el día de ayer. Y si hay alguien que no, pues acá voy a colocar nuevamente en el chat de esta reunión mi nombre por cualquier cosa si usted no estuvo el día de ayer. Gracias por la cámara. Creo yo que la mayoría está con su cámara. Gracias por colocar su nombre completo. Esa fue la indicación que se dio el día de ayer, que debe de estar el nombre completo, dos nombres, dos apellidos y su cámara activa durante la sesión. El día de ayer tal vez algunos no estaban programados con la cámara, pero creo que el día de ahora ya todos han seguido la indicación y eso es bueno. We are going to start. Remember that today is the second day, right? It's the second section. So we are going to switch a little bit into English, right? Ustedes ya vienen de un módulo anterior, por lo tanto ustedes ya entienden, tal vez no todo lo que yo le pueda decir, pero sí la idea central, la idea general. Entonces vamos a ir pues haciéndole el esfuerzo de comunicarnos y de entendernos. Gracias nuevamente por sus cámaras. Qué bueno que algunos ya saben ahí cómo colocar los backgrounds, cómo poner fondos, y eso les ayuda para que se sienta más cómodo, más tranquilo, y no hay problema si alguien se cruza por ahí en su espalda, ¿verdad? Es algo que le evita que lo vean, ¿ok? Bien, dejé mi nombre por ahí, creo que ya todos están en el grupo de WhatsApp. No sé si fue en este grupo que vi que aún se estaban uniendo el día de hoy. Bienvenidos. No sé si hasta este momento alguien no está en el grupo de WhatsApp. Que hable ahora o calle para siempre. Creo que todos están. Igual todos tienen acceso a la plataforma. Si alguien el día de ayer no había intentado, no había podido hacer la prueba, espero que a estas alturas sí y todos tengamos acceso a la plataforma. Si alguien no tiene acceso, igual este es el momento para que indique. Ok, bien, estamos asumiendo que sí, todos tenemos acceso, todos estamos en el grupo. Muy bien, so cuando ingresamos a la reunión escucho algunos que dicen good night. Y no está mal, yo le entiendo que good night, si yo lo traduzco es buenas noches. Pero en inglés es un poco distinto. En español solo tenemos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nada más. But in English we have good morning, good afternoon, good evening, and good night. So we have four. So, good morning, usted va a decir desde que se levanta hasta las 12 del mediodía. De las 12 del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde, usted puede decir good afternoon. Pero de las 4 o 5 de la tarde hasta este momento, usted va a decir good evening. Ok, good evening. Cuando usted ingrese a la reunión, va a saludar. Good evening, ¿ok? Que usted me va a decir, pero es que no está tarde, ya es noche. Sí, pero en inglés el good night se ocupa cuando usted ya se va a dormir, cuando usted ya se va a despedir de la persona, si es posible, ya usted está en pijamado, que ya va a la cama. Cuando sucede ese momento que usted ya no va a ver a la persona,
usted le va a decir good night. Quiere decir que al inicio nosotros decimos good evening porque no estamos en pijamados, no vamos a dormir ahorita, vamos a la clase. Pero cuando la clase termina, usted sí me va a decir good night porque ya no lo voy a ver. Ya no nos vamos a ver hasta mañana, ¿ok? Good evening, ¿ok? Cuando ingrese, good evening. Cuando nos vamos, good night, ¿ok? Esa es la forma correcta. So, let's see. Let me see if we have some answers for a few questions, ¿ok? Vamos a ver, vamos a preguntar. No me tenga miedo, no me tenga pena. A mí me gusta preguntar porque me gusta que usted participe, que usted hable. Y si usted se equivoca, no se preocupe, para eso estamos acá. Bien, vamos a empezar con Marlon José Mendoza Nieto. Marlon, what day is today? Si yo le hago la pregunta a Marlon, what day is today? ¿Cómo me contestaría usted esa pregunta, Marlon? Ahí le estoy escribiendo en el chat la pregunta, por si alguien desea. Ya dijimos que vamos a tomar anotaciones, tener nuestros apuntes. Si yo digo, what day is today? No estamos diciendo, how are you? Eso es cómo estás, right? How are you? Yo le estoy diciendo, what day is today? Marlon José. Today is... Okay, perfect, Marlon. Nice. La respuesta sería today is a Tuesday, right? Ahí Nelson lo escribió en el chat y por ahí levantaron la manita también que querían ayudarle. Muy bien. Today is Tuesday, that will be the day, a Tuesday, los días de la semana, espero que ya se los pueda. Tenemos a Monday, Tuesday, Wednesday, mañana le voy a preguntar a cualquiera qué día es hoy, mañana va a ser Wednesday, ok. Luego el jueves le vamos a preguntar a alguien más y usted me va a decir Thursday, Thursday, esa es la pronunciación del jueves, Thursday, ok. Today is Tuesday, Tuesday. Ok, no me vaya a decir Tuesday, así se escribe, mire, con una T ahí, un Tuesday, pero la pronunciación es Tuesday. Today is Tuesday, ok. Now, let's see, vamos a ver, Linda levantó la mano, quiere participar, eso es bueno, me gusta que haya volunteers, porque si no tenemos volunteers, so we will have victims. Y nadie quiere ser víctima, ¿verdad? Todos quieren ser voluntarios. Así que me gusta que levante la manita. Vamos a ver, Linda Beatriz, si yo le digo a usted, what's a today date? ¿Cómo podría contestar usted esa pregunta? Lo voy a colocar acá en el chat. What's a today date? What's a today date? Ahí estoy colocando en el chat para los que desean anotar. Si yo le hago esa pregunta, Linda Beatriz, ¿cómo me podría responder? What's a today date? Today is 5 July. Okay, perfect. You get the idea, okay? Excelente. Cuando yo hago esta pregunta, yo le estoy preguntando qué fecha es hoy. Una cosa es qué día es y la otra cosa es qué fecha es. Si yo le digo en español, mire, ¿qué fecha es hoy? Ah, hoy es martes, ¿qué? 5 de julio del año 2022. Así me dice usted en español, right? So, in English, that would be, today is Tuesday, 5th, June, 2022, or 2022, ok. Eso le voy a preguntar mañana a alguien, mañana le voy a preguntar qué fecha es mañana, usted me debe de responder, ok. What's a today date, ok. La forma correcta es decir el día, la fecha, el mes y el año, ok. So today is Tuesday 5th, ok. Lo voy a colocar que está acá en el chat. Today is Tuesday 5th, ok. Y alguien me va a decir, ¿y eso de 5th?
¿qué es? 5th July 2022 or 2022. Ok, so por ahí les dejo bien la respuesta. Ok, so para dar las fechas en inglés ocupamos los cardinal numbers. Están los números en español, hay un montón de números. Para los que saben de matemáticas, están los números ordinarios, los cardinales, los primos, los enteros, los cortados y un montón de números, ¿verdad? Entonces, the same story in English, ¿ok? Acá yo le entiendo cuando usted me dice, oye, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, pero las fechas no se ocupan los números ordinales, se ocupan los cardinal numbers, ¿ok? So, y esa TH, más adelante, no ahora, le voy a explicar, alguien me puede decir, y esa TH, ¿qué es? No es la clase de eso ahora, pero en algún momento le voy a explicar, ahí me acuerdo. Pero la forma correcta es, today is Tuesday, 5th July 2022. Mañana esté listo cualquiera porque no sabemos a quién le vamos a preguntar. Bien, esto es algo como cultura general. Usted me va a decir, hey, pero eso no está en el manual. No, no está en el manual, pero es algo que es importante que ustedes aprendan. Y no es necesario que aparezca ahí en el manual para que usted tenga este conocimiento. Así es que ahí les comparto y vamos a estar practicando esas dos preguntitas de momento todos los días, en cada inicio de clase. So now I have to pass the attendance. Please let me know if you are here. Usted me puede decir present, I'm here, it's me, ¿ok? Tienes que contestar, ¿ok? Present, it's me, o I'm here, ¿ok? So let's see, Ariel Abigail Torres. Present, miss. Thank you, Carlos Edgardo. Carlos Edgardo. Nice. Cecilia Noemí. Present. Nice. Claudia Esmeralda. Present. Nice. Dalia Margarita. Dalia Margarita. No está. Be careful ahí con el micrófono. Siempre lo tienen que poner en mute. Edwin Edgardo. Present. Nice. Elsie Patricia. Elsie Patricia. No está. Bien. Eric Omar. Present. Nice. Gisela Emperatriz. Gisela. Present. Nice. Iván Alexander. Present, miss. Nice. Jennifer Tatiana. Present. Perfect. Jessica Sarai. Jessica Sarai. No. Okay. Jorge Alberto. Present. Nice. José Alexander. Present. Nice. Carla Lisette. Present. Nice. Carla Stephanie. Present. Nice. Catherine Judith. Present. Nice. Leticia Aide. Present. Nice. Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. Present. Okay. Marixa Elizabeth. Present. Nice. Marlon Jose. Present. Perfect. Nelson Rodimiro. I'm here. Nice. Rosa Karina. Present. Nice. Santos Carlos. Present, teacher. Nice. Sara Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sofía Michelle. Present. Nice. Toyita Eunice. Present, teacher. Nice. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Nice. Zulma Mercedes. I'm here, teacher. Nice. So, perfect. So, at the end, we are going to validate the attendance, okay? So, al final, vamos a validar nuevamente, okay? Bien, antes que se me olvide mencionar esto,
yo sé que algunos dicen, hey, pero es que las clases están suspendidas y algunos me han estado preguntando. Pero en el caso de nosotros no aplica. Recordemos que nosotros somos virtuales, right? No nos movemos a un lugar en específico. Entonces, igual, ¿verdad? Yo sé que alguien me puede decir, pero mire, aquí donde yo estoy casi me lleva el huracán. O mire, acá este se va a ir la luz. O mire, se ha ido. Mire, por eso estoy aquí a oscuras. Fíjense que hay comprensión, ¿verdad? De parte de Inglés Corporativo se nos dijo de que esperamos su conexión, pero podemos comprender si algo ajeno pues sucede. O sea, estamos prácticamente a nivel nacional con lluvias fuertes y hay pues algunos lugares donde están en peligro por inundaciones y cuestiones como esa. Entonces, si algo pasa, pues no se preocupe. Yo sé que se puede ir la electricidad. Usted trate la manera de lo posible de tener un plan A, plan B, plan C. Ah, estoy en la computadora, me falla, se va la luz. Bueno, que sea un paquetito de 2 horas, ¿verdad? Le voy a poner al teléfono para meterme desde el teléfono si la computadora y el wifi de mi casa falla, y procurar tener cargado su teléfono, ¿verdad? Para que en esta hora de la clase, si algo sucede, usted se pueda conectar desde su teléfono. Y si hay algunos que tienen hasta 3 o 4 teléfonos, ¿verdad? Si se le descarga uno, pues tener el otro, el del esposo, el del amigo, el del vecino, lo que sea, ¿verdad? Pero usted trate de prever su conectividad. ¿Por qué le digo esto? Porque acuérdese que el requisito del 80% es mandatory, sí o sí, usted tiene que llegar al 80%. Entonces, estamos en una época de lluvia, o sea, aquí es normal, todas las noches vamos a estar con lluvia. Entonces usted tiene que estar predispuesto a, se va la electricidad. Por ejemplo, yo tengo mi paquete de datos, me aseguro que el teléfono tenga carga suficiente, tengo el link a la mano en el teléfono y en otra computadora, por si esta me falla, me conecto en la otra, inmediatamente tengo el link aquí solo para darle un clic y ya. Entonces, eso como una indicación, ¿verdad? Como una sugerencia, que usted tenga cubierto un plan A, un plan B, un plan C, hasta el Z, de ser necesario, si usted pierde conectividad, ¿ok? So, let's start. Let me share the screen, please. Let me know if you can see the screen. Si logran ver la pantalla, ¿right? Yes. 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 Okay, perfect. So look, we are going to start with this because, oh my goodness, I forgot the presentations, right? Ayer ya no nos presentamos. Se quieren escapar, pero me estoy acordando que no nos hemos presentado. Bien, so because of the time, mire, somos 30. Difícilmente los 30 vamos a poder hablar y explicar y decir, my name is Fulanito, I live in, I don't know, San Michael City, I'm here because I like English. Pero con el tiempo nos vamos a ir conociendo, ¿ok? Recuerde que el nombre completo usted lo debe de colocar en la plataforma y tal vez algunos de ustedes, no sé, tal vez algunos de ustedes vienen del módulo 1 juntos. No sé si todos son nuevos o hay algunos acá que se conozcan. ¿O no? Todos nunca se habían visto. ¿Alguien? Estamos varios del módulo 1, teacher. Ah, ok. Jocelyn, gracias. Vienen conocidos, pero también hay nuevos que usted dice, ese nunca lo había visto, allá nunca la había mirado, right? So, puede que sea el caso. Puede que usted diga, ay, a fulanito yo lo conozco porque estuvimos en el módulo 1, pero a otros no. Entonces, esto es así. Usted se tiene que acostumbrar que en cada módulo los compañeros pueden cambiar, al igual que el maestro. Entonces usted está acá con el propósito de aprender. Usted está acá porque usted quiere superarse, no por el compañero ni por el maestro. ¿Por qué? Porque en cada módulo puede cambiar,
Entonces usted tiene que estar mentalizado en el módulo en el que estoy. Yo voy a ser buen compañero, buen amigo cuando me toque trabajar con los compañeros, pero el día de mañana puede que tenga otro nuevo compañero, ¿ok? Entonces usted vaya con esa mentalidad de que no importa quién esté, lo importante es mi aprendizaje, right? So let's start with this first section, ¿ok? Even though it says right here, Unit 6, esta es la continuación del libro que usted utilizó en el módulo 1, right? Por eso inicia con la unidad 6. Okay, the name of the section is My Sister Works Downtown, okay? Esta es una oración. ¿Alguien sabe en qué tiempo gramatical está escrita esta oración? Cuando yo digo My Sister Works Downtown, ¿qué tiempo gramatical? Ah, excelente. Presente simple, ¿ok? Presente simple. Quiere decir que vamos a ver en este módulo el presente simple. Ya vamos a ver qué es eso, con qué se come y cómo lo vamos a masticar, ¿verdad? Ya vamos a empezar. So, my sister works downtown. Do you know the meaning of downtown? What is the meaning of that? Centro de la ciudad. Muy bien. Acuérdese que usted va a anotar cada palabra que usted vea, que escuche, que usted diga, eso yo no sé qué es, usted lo va a anotar, ¿ok? Y al final usted me va a mandar una captura de todas sus anotaciones de nuevas palabras que usted ha aprendido en este módulo, ¿ok? My sister works downtown. Downtown, that's like the main part of the city. Es como que yo diga, voy a ir allí a la capital, a San Salvador, allá donde está el mercado y todo eso de la catedral y sus alrededores, ese es el downtown, ok, el centro de la ciudad. Entonces mi hermana trabaja en el centro de la ciudad. And we are going to start with the transportation in the US. US means Estados Unidos, right? So recuérdese que este libro es americano, entonces toda la información que nosotros vamos a ver aquí no va a decir transportation in El Salvador, right? Todo el libro, todo lo que nosotros vamos a ver en estas imágenes de estos libros son de Estados Unidos porque es un libro americano, ¿ok? So that's why it says transportation in the US. The top 8 ways to get to work, ¿ok? Está como las 8 formas de llegar al trabajo, ¿ok? Let's see, yo voy a decir el número y el nombre de la persona me va a leer ese medio de transporte, ¿ok? Let's see, Sofía Michelle, number 1, please. Drive, muy bien. Drive es un verbo, right? Aparte que acá es un medio de transporte, conducir, right? Manejar, decimos en español. Voy a manejando a mi trabajo, conduzco a mi trabajo, right? En carro propio. Number 2, that would be for Jorge Alberto Rivera Ramos. Number 2. Walk. Perfect. Walk. That's the pronunciation, right? Walk. Caminar. Quiere decir que yo me puedo ir a mi trabajo caminando, right? Walk. Number 3 will be for Carla Stephanie Rivera de Alberto. Bus. Number 3, read the same. Take the bus. Perfect. Take the bus. Ok. Yeah. Lo que no, algunos de nosotros podemos usar, right? El bus, decimos nosotros, ok. Se escribe bus, pero se pronuncia bus. Ok. Ya no le diga bus. Ahí viene el bus. Usted diga, ahí viene el bus. Ok. Take the bus. Tomar el autobús. Tomar el bus. Ok. Nice. Jocelyn, Yvette, Bonilla, number 4, please. Take the subway. Okay, perfect. Take the subway. So, el subway, para nosotros el subway es el sándwich, right, que almorzamos a veces. Pero el subway no tenemos en El Salvador, pero el subway es como un subterráneo, right? Creo que en películas ustedes ya lo han visto, okay? Aquí quisieron hacer lo del metrobús, no me acuerdo cómo se llamaba, lo del bus ese de largo, pero esa es otra cosa, right? So, el subway es subterráneo, es un como un tren subterráneo. Claudia Esmeralda, the number 5, please. Take the train.
perfect, take the train. Ok, so en El Salvador creo que nadie va en tren, pero en US, right, right, you can take the train. Luis Eduardo, number 6, please. Ok, ride a bike. Perfect, ride a bike, ok. Es el ride a bike, el ride es el verbo, ok, que sería montar, conducir, manejar, decimos nosotros. Voy a andar en bicicleta, de eso, te voy a manejar la bici, so that would be ride the bike. Nice, let's see, Santos Carlos, number 7, please. Ride at the motorcycle. Okay, perfect. Ride a motorcycle. Okay, motorcycle. Ride a motorcycle. En este caso sería, nosotros decimos ando en moto, right? So, ride a motorcycle. So, that would be montar, manejar una motocicleta. And the last one, Sofía Michelle, go ahead with the number 8. 8. Take a taxi. Cab. Thank you. Okay, take a taxi cab. Okay, so taxi is taxi. Okay, taxi es una de las palabras que es multi, ¿cómo le dicen esa palabra? O sea, en muchos idiomas es taxi. En inglés, en español decimos taxi, taxi. La pronunciación puede que varía un poco, right? Pero usted dice, ah, oh, me voy a ir en taxi, right? So take a taxi or take a cab es lo mismo. Son palabras sinónimas, okay? So that is the transportation, okay? ¿Estamos bien con la pronunciación? ¿Hay alguna palabra que usted diga? ¿Esa se me escapa la pronunciación? ¿Estamos sí, bien? Yo. Go ahead, Sara, Elizabeth, dígame. Sí, la de la motocicleta. Ah, muy bien, motorcycle, ok, a motorcycle, ok, yo sé que ahí dice, se escribe motorcycle, pero no me vaya a decir así, right, so, se escribe, pero usted me va a pronunciar motorcycle, motorcycle, ok, nice, ¿alguien más? Teacher, ¿dónde está taxi que dice cab? Ok, así. Take a taxi, take a cab. Si usted busca la palabra, es un sinónimo, ¿ok? Nosotros, o sea, solo decimos taxi, right? Pero el cab viene siendo como la cabina, o sea, es como tomar un ray, algo así. Pero es sinónimo. Si usted me dice, I'm going to take a cab, so, es lo mismo que me diga, I'm going to take a taxi, ok? So, cab, that would be the pronunciation, cab. So, es lo mismo, Carlos Santos, ok? Nice. Let's continue. Let me ask you to, vamos a preguntarle a Marixa Elizabeth. Marixa Elizabeth, so, how do you travel to your job? So le voy a escribir que sacan el chat. How do you travel to your job, Elizabeth? How do you travel to your job? Hello, hello. I drive. Okay, perfect. I drive. Okay, how do you travel to your job? So, ¿cómo se va usted a su trabajo? Permítame que no se los mandé a todos. Acá en el chat está privado. Bien, ahí está la pregunta. How do you travel to your job? So, Rosa Karina, how do you travel to your job? Drive. Perfect. I drive. Okay, nice. Let's see, Carlos Edgardo. Carlos Edgardo, listen, listen, listen. Carlos, choose one of your classmates and ask the question, right? Carlos, look at your camera, look at your partners, look at your classmates. Choose one of your classmates and you are going to ask this question, right? Va a escoger a uno de sus compañeros y usted le va a hacer la pregunta, ¿ok? Escoja especialmente a los que no han participado, por favor.
Solo uno, Carlos. Ahí el que vea más rápido ahí, que no ha participado. Diga el nombre. Marixa Elizabeth. Marixa, ya le pregunté a Marixa Elizabeth. Otro, Rosa, otro. Rosa Karina. Muy bien. Rosa Karina. So, ajá. Go ahead. How do you travel? Do you go? I ride. Perfect. Okay. Now, Rosa Karina, choose one of your classmates and ask the question. Ahora usted le va a preguntar a alguien más. Okay. Linda Beatriz. Okay. How do you travel to your job? Mm-hmm. I travel to driving my car. Okay, I drive. Okay, yo conduzco. I drive. I drive to my job. Okay, perfect. Now, Linda, choose one of your classmates. Y usted le hace la pregunta. Santos Carlos. Okay. How do you travel to your job? Mm-hmm. I drive. Okay, you drive. You drive to your job. Now choose one more. Carlos Santos. Griselda Emperatriz. Okay. How do you travel to your job? Okay. I take the bus. You take the bus. Okay, perfect. So la pregunta es how. Okay, esa es una WH question. Más adelante creo que lo vamos a ver. How, esa es la pronunciación. ¿Cómo? How do you travel to your job? Job es trabajo. Okay, so how do you travel to your job? ¿Cómo llega o cómo hace para llegar a su trabajo? Dice la pregunta. Okay, ¿cómo se conduce? ¿Cómo viaja a su trabajo? Okay, how do you travel to your job? Okay, so let's continue. Okay, yo sé que todos quieren que le preguntemos y que diga, ay, a mí que me pregunte. Yo sé que todos quieren, pero por cuestión de tiempo tenemos que avanzar, tenemos que continuar con nuestro manual, ¿ok? En esta otra actividad puede que participe alguien más. So, we have a small conversation right here that it's called Nice Car. So, así se llama la conversación, Nice Car. And this is a conversation between Ashley and Jason. Look at the picture right there. Ahí está Ashley and Jason, right? So, viene Ashley y le dice, nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. And then Ashley says, is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation, the bus or the train. The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, so acabo de leer esta conversación. Okay, no sé si hay palabras nuevas, tome nota. Okay, ya vamos a revisar esas palabras que usted pueda que diga, eso no sé qué significa, ¿ok? Voy a leerlo una vez más, lo voy a tratar de leer un poco despacio para que usted escuche la pronunciación porque algunos de ustedes lo van a leer, ¿ok? So, ponga atención a la pronunciación. Dice, nice car, Jason, is it yours? Pregunta, right? No. It's my sister's. Esas S's que están ahí hay que pronunciarlas, right? She has a new job and she drives to work. Is her job hitting the suburbs? Pregunta, right? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They used a public transportation. Then we have a question, the bus or the train? The train doesn't stop near our house. So
They take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay. So questions, preguntas. Le pueden levantar su manita ahí virtual si hay alguna palabra que a usted le gustaría validar. Slow. ¿Qué significa? Okay. So nice. Thank you, Jennifer. Vamos a irnos tratando de empapar del idioma, ¿ok? So, cuando usted me dice slow, ¿qué significa? ¿Ok? ¿Cómo usted me va a preguntar? Me va a decir, what is the meaning of? Usted cuando me quiera decir, mire, ¿y eso qué significa? Usted me va a decir así, ahí se lo escribí en el chat. What is the meaning of slow? Ok, ya no me va a decir, mire, ¿y eso qué significa? Me lo va a decir en inglés. Ok, tome nota porque me lo tiene que decir así. Y usted me puede decir, ay, pero es que no lo puedo pronunciar. Inténtelo. Que si no lo intenta, nunca lo va a lograr. Ok, so usted me va a decir, what is the meaning of slow? Ok, por acá dice really slow. ¿Alguien sabe qué significa slow? Despacio. Lento. Lento, despacio, lento. Quiere decir de que ella le dice de que los papás toman el bus, pero que va súper lento. Es como que usted vaya no sé en qué ruta, que va parando y parando y parando y parando. Really slow, lento. Thank you, Jennifer. Now, Nelson, go ahead. What is the meaning of suburb? Ah, perfect. Thank you, Nelson. What is the meaning of suburbs? Nosotros decimos en español suburbios. Ok, los suburbios. ¿Alguien sabe qué es un suburbio? La colonia decimos nosotros para nuestro lenguaje, ¿verdad? El cantón. Ok, quiere decir que ellos viven en una parte lejos pues de la ciudad, o sea, no viven en el downtown, sino que viven hacia las orillas, en los suburbios. Eso sería, Nelson, los suburbios, la digamos como que usted me diga, mire, yo no vivo en San Salvador, yo vivo en un cantoncito, ahí en una colonia por ahí, chiquita, lejos, ¿ok? Entonces, no es suburbio porque nosotros no manejamos ese término, pero sí es fuera de la gran ciudad, ¿ok? Nice. ¿Quién más? Bajaron la manita. Había otra mano por ahí. Yo la bajé porque iba a preguntar la misma. Ah, ok. Thank you, Jocelyn. No problem. Nice. Do we have any other question? ¿No hay otra palabra que usted diga? Eso nunca lo había visto. Ok. Nice. Let's see. Let's see. Vamos a ver si tuviera voluntarios. Fuera bonito un voluntario y una voluntaria que quieran leer este parrafito, esta conversación. Gracias, Jocelyn, y gracias, José. Muy bien, José Alexander, usted va a ser Jason, y Jocelyn y Beth, you will be Ashley. So, los demás pongamos atención y después vamos a escoger otra parejita. Vamos a leer nada más. Go ahead. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, perfect. Thank you. Very nice. Nice pronunciation. Just a few words right here. Veamos, este es el, cuando veo acá es but. Yo sé que ahí dice but, pero la pronunciación es but, okay, but, downtown, downtown, job, okay, it's her job, okay, train, okay, train, doesn't,
Doesn't. Okay, perfect. Let's see. Luis Eduardo, you will be Jason. Elsie Patricia, creo que tenía la manita arriba, right? Elsie, so go ahead, please be Ashley. Después vamos a escoger una parejita más, okay? Go ahead, Luis and Elsie. Okay, good night. Nice car, Jason. It's yours? No, it's my sister's. She has a new job and she tried to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, nice, very nice, nice pronunciation. I like it. Just an observation right here, okay? Cuando usted vea una S, hay que pronunciar esa S. Yo trato de hacerlo como exagerado para que usted me escuche. Pero, por ejemplo, acá no es lo mismo que yo diga she drive, que yo diga she drives. Ok, esa S que está ahí, acá, hay que mencionarla, no hay que quitársela, porque gramaticalmente, si yo digo she drive, hay un error gramatical. Ok, porque esta es la tercera persona del presente simple, que más adelante lo vamos a ver. Pero acá, drives. Ok, yo exagero, ¿verdad? Pero mejor exagérelo para que suene. Ok, drives. Doesn't. Ok. Doesn't, that would be the pronunciation, doesn't. Then we have nice, okay? Vamos a ver una parejita más por cuestión de tiempo. So, Nelson, you will be, Nelson tenía la manita arriba, right? Yes, teacher. Okay, so you will be Jason y Carla, Stephanie. Yo sé que hay muchos que quieren participar. Carla, Stephanie, vamos a ver, Ashley. So go ahead, please. Okay. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. Here. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. Hey, even better. Como que cada vez que vamos leyendo, vamos progresando. Very nice, okay? Just right here. Here is her job. Here, right? Here in the suburbs. Okay, perfect. Nice. Okay, so let's continue. Por el tiempo, yo sé que todos quieren leer, pero es que tenemos que avanzar. Okay, so we have right here a family. Okay, family members. Okay, so algunas actividades le vamos a ir haciendo rápido, quiere decir que en el manual usted puede decir, mire, pero el ejercicio B no lo hicimos. Ah, porque vamos a hacer los más importantes. Si nos ponemos a desarrollar todo el manual, no lo terminamos. Recuérdese que solo tenemos 4 weeks, right? So, entonces usted va a ver, va a notar que algunas cosas la dejamos, otro lo tomamos, otro lo modificamos y no lo hacemos ahí como dice el libro, ¿ok? So, esa es la forma de trabajar para que se acople a nuestra modalidad virtual. So look, we have right here family, okay? So, probablemente alguien me va a decir, ah, mire, yo ya sé cómo se dice mamá, papá, hijo, hermano, y otro, eso ya me lo puedo. Pero acuérdese que estamos en el módulo 2, si quieres o no, pues empezamos desde lo más básico. Porque tal vez usted sí sabe cómo se dice mamá, papá, esposo, esposo, hija, hijo, nieto, nieta. Pero tal vez el compañero que está aquí, hay otro que no sabe. Entonces, por eso se hace esta aclaración general. ¿Ok?
Bien, so look, something important right here is this one, okay? We have kids, okay? Children, okay? Aquí dice que kids es lo mismo que children, okay? Este kids sería niños. Children es niño. Fíjense bien, tome esto, grábeselo en su mente y en su corazón. La palabra children ya es un plural. ¿Alguien tiene un micrófono por ahí activado? Déjeme ver. Bien, ya. Como les digo, anote esto. Nunca se le vaya a olvidar. Mañana le voy a preguntar. La palabra children ya es plural. ¿Ok? Quiere decir que usted jamás ni nunca... Abigail tiene micrófono activo. Usted jamás y nunca me va a decir children's. Eso no existe. Escúcheme bien. Jamás me vaya a decir I have many children's. Eso no existe. La palabra children no lleva ese. Ah, es que no es uno, son varios. Children ya es varios niños. No sabemos si son dos, 1,000, 50,000, 10 millones, a saber cuántos, ¿ok? Si es uno, usted me va a decir kid o boy, girl, niño, niña. Si es uno, I have a boy, I have a girl, I have one kid, le quita la S, un niño. Pero si usted me va a decir que son 2, 3, 4, 50, 1,000, 2 millones, usted me puede decir kids con S o me puede decir children, que ya son varios niños, ¿ok? Mom, mother es lo mismo, ¿ok? Usted va a escuchar, los americanos no dicen, oh, she's my mother. Ellos dicen, ah, it's my mom. ¿Ok? Es como la abreviación de mamá. The same story with dad and father. Nosotros hemos aprendido papá, father, mamá, mother. Pero cuando oímos que ellos hablan, los americanos, ellos no ocupan normalmente el mother and father. They say mom and dad. Y mami, papi, that would be mommy, daddy. Okay? En las películas las niñas dicen, hi, daddy. So, le está diciendo como papito, right? Como nosotros en español decimos, hi, es mi papi. Okay, so daddy, mommy, mom, dad, the same story as mother and father, okay? ¿Estamos bien en esa parte? ¿Quedó clara esa parte? Yep. Yes, teacher. Nice. So yeah. We have a small like family tree right here. We have a Paul, his husband. We have aunt, she's wife. They are father and mother. That means that they are parents. Okay, parents sería los padres, que incluye a la mamá y al papá, right? Esposo, esposa, okay? Husband, wife, father, mother, parents. Then we have a son and we have a daughter. They are children, okay? Los niños, el hijo y la hija. Ellos son brother and sister, right? Jason is the brother and Emily is the sister, okay? They are brothers, they are children and they are their parents, right? So, ¿estamos bien con este vocabulario de familia? Mañana vamos a expandir un poquito porque usted tiene que no solo saber papá, mamá, hijo, hija, hermano, hermana, cómo se dice abuelo, cómo se dice abuela, cómo se dice primo, cómo se dice sobrino, sobrina, bisabuelo, tatarabuelo, cuñado, hermano, cuñada, suegra, suegro, todo eso, ¿ok? Yo mañana le voy a compartir unas imágenes de eso, ok? So, let's move on, ok? Vamos con el tiempo, right? We have the simple present statements. ¿Alguien sabe qué quiere decir esto de statements? Oraciones en presente simple. Perfect, nice, Jocelyn. Oraciones en el presente simple. Statements is the same as sentenced. Si yo le digo, look at this statement, le estoy diciendo, mire esta oración, look at this sentence, ok. So, presente simple. Fíjese bien, ponga atención, si puede, anote. We use the simple present for everyday activities. Repito, we use the simple present for everyday activities. Usamos el presente simple para actividades diarias.
¿ok? En inglés hay diferentes tiempos gramaticales. Usted en el módulo 1 tuvo que aprender todo lo relacionado al verbo to be. Espero que usted maneje, domine el verbo to be, que es la base del idioma inglés. Después del verbo to be viene el simple present, el famoso presente simple, ¿ok? Y acá usted debe de saber que el presente simple es el tiempo gramatical que se ocupa para actividades rutinarias, actividades diarias, actividades cotidianas, cosas que son siempre ciertas, cosas que siempre van a ser así, cosas que se hacen repetitivamente, una rutina. Ejemplos en español para que usted me comprenda del presente simple. Cuando yo ocupo el presente simple en español, cuando yo digo, ah, yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días. Otro ejemplo, yo me baño todos los días, presente simple. Yo desayuno a las 6 de la mañana todos los días, presente simple. Yo me cepillo los dientes 3 veces al día, presente simple. Yo trabajo de las 8 a las 5 de lunes a viernes, presente simple. Yo estudio inglés de lunes a jueves a las 8 de la noche, presente simple. Vuelvo y repito, el presente simple es el tiempo gramatical que usted va a utilizar para expresar rutinas, actividades cotidianas, cosas que se repiten, cosas que usted hace todos los días, cosas que siempre van a ser ciertas, cosas que usted hace constantemente, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años. Usted me puede decir, yo voy a Estados Unidos todos los años. O sea, es algo que siempre usted lo repite y va y va y va. ¿Ok? Usted me puede decir, todos los domingos yo voy a la iglesia. Es algo constante, es algo repetitivo. Por ende, usted va a usar el presente simple para referirse a esa actividad. ¿Estamos bien hasta ese momento? ¿Me ha comprendido en español el uso del presente simple? Cuando usted se quiera expresar en inglés y quiera decir algo que usted hace constantemente, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, usted tiene que hacer uso del presente simple. ¿Ok? So, let's see the examples that we have right here. Algunos de ustedes me los van a leer. Linda, go ahead if you have a question. Sería entonces como las rutinas diarias que tenemos. Perfect, there you go. Las rutinas, algo que usted hace todos los días. Usted dice, ay, mire, yo me levanto, me baño, me cambio, como, voy al trabajo, salgo a comprarle el almuerzo, salgo del trabajo, me regreso a la casa y me pongo a ver la tele, me pongo a escuchar música, yo leo, yo después me pongo en la clase, después me duermo. Todo lo que usted hace todos los días va a ser el presente simple. Y no solo todos los días, sino todos los fines de semana. Mire, yo todos los domingos voy a jugar fútbol. Mire, yo todos los meses, todos los primeros de cada mes, yo voy a pagar la electricidad, el recibo, lo que sea. O sea, todo eso que se repite, tal vez no todos los días, pero sí todos los meses. O mire, yo todos los años en diciembre me compro un chumpe. Todos los diciembre yo compro el chumpe. ¿Ok? Siempre. Entonces también, aunque no es todos los días, pero es todos los años. Es decir, que es una actividad repetitiva, constante. ¿Ok? So, let's see. Simple present is for everyday activities. Mañana le voy a preguntar a cualquiera de ustedes cuándo se usa el presente simple. ¿Ok? Y usted me va a decir, the simple present is for everyday activities, routines, actions or things that happen every single day, every single week, every single month, every single year, okay? Constantly activities, okay? Everyday activities, routines, okay? So look at the examples that we have right here. Vamos a ver. Vamos a ver a los que no les hemos preguntado. Edwin Edgardo, please help me with the reading right here. Me va a leer
la primera oración positiva, right here. I walk to school. Perfect. I walk to school. Yo camino a la escuela. Mi modo, todos los días que voy a la escuela me voy caminando. Presente simple. Vamos a preguntar a Sara. Elizabeth, read the second sentence, please, Sara. You ride your bike to school. Perfect. You ride your bike to school. Tú manejas la bicicleta a la escuela. Todos los días que va a la escuela, ahí va el navicio, ¿ok? So, Toyita, the next one, right here, he. He works near here. Perfect. He works near here. Él trabaja cerca de aquí, ¿ok? Ya vamos a ver ahí la diferencia de la tercera persona. Mañana lo vamos a ver porque ya el tiempo se nos está acabando, pero vamos a terminar de leer las positivas. Iván Alexander, help us. With the next one, she. She takes the bus on the work. Perfect. She takes the bus to work. Okay. Ella toma el bus al trabajo. Todos los días que va a trabajar, se va en el bus. Right. Catherine Judith, the next one right here, we. We live with our parents. Okay, we live, okay, el verbo vivir, we live with our parents, okay, nosotros vivimos con nuestros padres, okay, we live with our parents. Let's see, the next one will be for, vamos a ver, aquí no le hemos preguntado, Leticia, Heidi, a mí dice, Leticia, Heidi, the next one right here, they use public transportation. Perfect. They use public transportation. No tienen carro. Todos los días ellos usan el transporte público. Son cosas que todos los días se repiten, ¿ok? O todos los meses o todas las semanas, right? So, this is a simple present positive sentence, ¿ok? No les quiero preguntar del verbo to be porque usted va a decir, ay, eso yo ya me lo puedo. ¿Para qué me está preguntando? Si eso me quedó clarísimo en el módulo 1, ¿verdad? Pero usted debe de saber o debe de acordarse que el verbo to be tiene positivo, negativo y pregunta y respuesta corta. ¿Sí se acuerda que le dijeron allá en el módulo 1? She is a doctor. Positive sentence, right? Ella es un doctor. She is a doctor. Luego le dijeron que podía hacer la oración en negativo. She is not a doctor. Ella no es un doctor. Luego le dijeron que usted podía hacer pregunta. Is she a doctor? ¿Es ella doctora? Pregunta, right? Y la respuesta, yes, she is or no, she isn't. Eso es lo que vio allá en el módulo 1. Yo solamente estoy haciendo un pequeño recordatorio, ¿ok? ¿Por qué? Porque quiero que me comprenda que todos los tiempos gramaticales, al igual que en el español, tienen forma positiva, forma negativa, forma de pregunta y forma de respuesta. Y si usted no se quiere perder esta explicación, por favor, conéctese el día de mañana a la misma hora en el mismo canal. Voy a quedar en suspenso aquí porque tenemos un minuto nada más y yo debo y necesito validar la asistencia con las personas que no contestaron al inicio. Recuerde que voy a mencionar nada más las personas que no tienen asistencia. Si yo no lo menciono es porque usted sí tiene asistencia, ¿ok? Por cuestión de tiempo, no repito toda la lista porque amanecemos, ¿ok? Bien, confírmeme por favor si está Dalia Margarita. No está. Elsie Patricia. Present, teacher. Thank you. Jessica Sarai. No está. Quiero ver nada más ellos.
Bien, si no lo mencioné, como le digo, es porque usted sí tiene su asistencia. Okay, time is over. Thank you for your time. I hope to see you tomorrito. Okay, bye bye. See you tomorrow. Good night. Ahora sí decimos good night. Okay, bye bye. Good night.